Tiene luz. Ahora vamos a poner el filtro del sol. Tenemos el sol del lunes 10 de agosto, 7:50 horas. Vamos a ver qué se puede apreciar hoy. Y hace un rato teníamos la luna. Ahorita posiblemente me va a afectar las nubes. Pero ahí lo tenemos. Tenemos a nuestra estrella, el sol. A ver si la podemos aumentar de tamaño. Lamentablemente hay muchas nubes, como pueden ver. Pero ahí tenemos al sol. Vamos a bajarle el ISO un poquito. Mucha oscuridad. Ay. Este es el sol. Como siempre, las nubes afectan todo trabajo que se vaya a hacer. Creo que va a estar duro tomarle una foto decente. Uy, es que hay nubes a lo loco. Bueno, creo que no va a haber una tregua con el sol. Excesiva cantidad de nubes. No bien. Nada, es que vemos al sol. Y ahora sí se despejó por completo. Bueno, por completo no. Siempre hay nubes.
Este día podemos apreciar más. Hace unos días había una mancha por este sector. Ahorita no la estoy viendo. Vamos a ver. Era por este sector donde había una mancha un día de estos, pero no la estoy viendo hoy. No hace nada que lo había sacado. No. Vamos a buscar la luna entonces ahora. Mira el sol. Tenemos el video y unas fotos. No hay mancha. Qué interesante, no la veo. Aunque yo creo que no. No, definitivamente hoy no está la mancha. Creo. Hoy no se ve. Creo que vamos a buscar la luna otra vez. Como pueden ver, el cielo está bonito. A la luna también. Hoy entonces teníamos la luna y el sol visible. A primera, así sin mucho. Sin mucho que hacer. Recuerden siempre cuando vamos a ver el sol, filtro solar en el objetivo del telescopio, porque si no es grave.
tenemos nubes también en la nube, en la luna.